desde pequeños se tenían un gran amor. Pero los malos entendidos lograron separarlos. ¡Cometiste un pecado mortal, Fernanda! Ahora, ya de grandes, Fernanda ha continuado con su vida. Y Eduardo ha vuelto para conocer la verdad que lo separó. La niña Liliana guarda un terrible secreto. Si un día ese secreto sale a la luz, se sabrá de dónde viene esta sombra del mal que pesa sobre todos. Mientras que Gonzalo Elizalde, un magnate empresario, a partir de ese momento que esté contratado, se aliará con Bárbara Greco. En muy pocas semanas usted se ha convertido en mi mano derecha. Sin saber que ella es la razón de todas sus desgracias por órdenes de Artemio. Para cada movimiento debe ser un golpe certero. ¿Podrá la verdad salir a la luz y lo que hoy es imposible? Mañana es para siempre. Hoy nadie nos vamos a perder. En el canal de las estrellas, mañana es para siempre. Están aquí los protagonistas. ¡Qué bárbara! ¡Cae gorda de guapa! Y Fernando Colunga Garanazo aquí también. ¿Cómo siguen? Oye, mira, Lucero, yo estoy impresionado contigo. ¿Por qué estas escenas que vamos a ver? Por favor, póngale esto. A ver, que le tenemos preparado, mi Lucero. A ver, a ver, a ver. La malvadez. Luego ni qué van a poner. ¿Qué pasa? Todavía no han terminado tus labores del día. Bárbara, casi me mato del susto. Eso me gusta. Vámonos. Vámonos. ¿A dónde? ¿A dónde te pueda dar una de las muchas despedidas de soltero que vas a tener? Y esa es la más sencillita de sus escenas. Y después del comercial, ¿estás aquí? Y yo me acuerdo que ahí nos fuimos acá aquí a su casa porque fue corte de grabación. Sí, ya, pero es un personaje distinto a lo que venías haciendo, porque sí es cierto que Lucero ya hizo una villana donde eran las tres mujeres, estas gemelas, ¿no? Y bueno, creatas, ¿no? Pero tan sexy. Pero así tan fuerte, con esas escenas, además asesina y de sus padres. Y... Sí, es un personaje con muchos matices y tiene, pues para mí, cosas maravillosas. Es un reto histriónico increíble y yo estoy muy agradecida con Nicandro que me haya dado este personaje. Para mí es un regalo increíble compartirlo con este hombre que está aquí. Ay, compartirlo con tantos actores y actrices increíbles, con Silvia Navarro por primera vez, ¿verdad? Un elenco increíble, Rogelio Guerra y Sergio Sendel, con quien nunca había trabajado. En fin, de verdad yo estoy realizada, feliz, emocionada, a poquitas horas de que ya se estrene y que la gente la pueda ver. Guapi, que es la... más guapa que nunca. Muchas gracias. Hermosa, muchas guapa gracias. Y más. A ver, mil gracias. Fernando es un personaje también con muchos matices, que le pasan cosas muy fuertes, el protagonista, muy guapo ahora, pero de niño hace una promesa, esto con Fernanda, que es el personaje de Silvia Navarro, porque los separan. Barbarita les inventa que él quiere abusar de la niña. Haciendo juego de manos, de villanos. No, eran unos niños jugando a nada y los separa. Es una telenovela que podemos decir que es como las clásicas que se hacían, donde el público es cómplice, donde todo nace a partir del amor, de un amor limpio. Ay, y que curiosamente... No, pero sí se están ganando su beso en la boca, ¿eh? No, bueno, obviamente hay un acercamiento entre los niños, pero sin ningún tipo de maldad. Además es algo totalmente blanco, es la comunión de la niña. Vamos, hay una simbología ahí detrás. Y lo curioso del personaje de Eduardo, el personaje que yo hago, es que regularmente estamos acostumbrados a que el protagonista se porta muy bien y le va bien. Sí, y esto es muy curioso, no. Se porta muy bien y la vida lo trata pésimo. Y entre mejor se porta, más mal le va. Hasta entonces, ¿cuánto aguanta? Son bendiciones llega, disfrazadas, hay que aprender. Exacto, llega un momento en que él quiere encontrar la forma de esto, haciendo justicia, empieza a viajar en una línea muy delgada que vamos a ver, porque cuando uno quiere hacer justicia a veces pierde el lugar de lo que quiere además, hacer. Es una familia bastante complicada con la que tienes que y lidiar. Entonces sí, vamos a ver de momento todo este tipo de cosas que se entrelazan como una buena telenovela, de verdad, con muchos secretos, con intrigas, el público va a ir descubriendo cosas, hay, como decía Lucero, un elenco padrísimo detrás, hay malvadeces de esas bastante graves. Precisamente aquí, digo, Bárbara se ve que va a ser una gran villana porque va a matar hasta la mamá, que es Erika Buenfil. Es Erika Buenfil. Pero la mamá de quién. Es la mamá de los niños Elizalde, los hijos del personaje que hace Rogelio Guerra, una de las hijas de Silvia Navarro. Hay cambios físicos porque tú estás
en ahora esas temporadas y luego ellos crecen y tú... Yo tengo un pacto con ahí. Dorian Gray, entonces... Bueno, como estas mujeres hermosas todos de ahora... Todos crecen y estoy tú igualita. Yo nunca envejezco, mira, yo tinte Vigen al agua... Y quedó siempre de pelo muy oscuro. A la mitad de la telenovela va a vender la receta. Con la cama que estoy anunciando, con esa me pongo así todas las mañanas. Claro, y entonces muy hermosa. Pero es una novela que va a comenzar justo en los 90, que es por eso un poco el look diferente de los actores. Como el destino, así es el destino. Años después, tú, Eduardo, regresas sin saber que la mujer que tienes frente a ti es Fernanda. Ay, sí, sí, precioso. Y tú te quieres casar con ella, pero ya se va a casar. Es que es fuerte lo que le pasa a él. Además hay toda una cosa fortuita, lo que decíamos ahorita de la vida. A veces la vida nos maltrata de una forma que no entendemos. ¿Por qué llegas caminando? Con las flores. Ay, pues no te quiero contar por qué. Muy romántico. No te quiero contar por qué. Es el reencuentro de Fernando. Y ahí tú ya sabes que es ella. No, de hecho no nos reconocemos. No se reconoce. Esa es una de las cosas interesantes. Y entonces es un sufrimiento. Y les quiero contar que, la verdad, yo siempre he admirado mucho a Fernando, pero está actuando mejor que nunca. Yo pienso que Fernando... Qué bueno que lo mandé a estudiar muy bien. Esa gana que le... Para que veas que sí sirvió de algo. Sí, porque sí, sí, sí. Ahora desquita tus estudios. Eso estoy tratando. Muy profesional. ¿Por qué la gente tiene que ver Mañana es para Siempre? A ver, ¿por qué no se la pueden perder? Lo tiene que ver porque se la va a pasar muy bien, porque en verdad van a tener un producto que está hecho de primera calidad. Bueno, está hecho por un equipo técnico maravilloso. Sí. La producción de Nicandro, la verdad, ha puesto el alma y el corazón. Creo que una de las cosas que yo le he festejado mucho a Nicandro es que buscó un elenco, nos rodeó a todos los que estamos aquí, de gente que en su momento han sido no nada más primeros actores, sino protagonistas, ¿no? Y algo muy bonito también que vamos a escuchar todos los días es el tema del potrillo. ¡Bravo! Y aquí Nicandro, gracias, nos mandó una probadita de lo que va a ser el tema de mañana. Vamos a ver, échenle, súbale. Especialmente para la telenovela, tengo entendido que no es un eso, tema que eso es algo mismo. Eso es algo interesante, sí. que Nick quería que la gente que se integrara al equipo, bueno, que se integrara de esa forma, ¿no? Claro. Que estuviera el tema hecho exclusivamente para la telenovela. ¿Quién lo escribió, Fer? Es de Nick. ¿La canción de quién es? De Ariel. Nick, wow. Oigan, pues entonces hay que verlo. Sí. Hoy, bueno, va a ser media hora hasta... Así es, de 9:30 a 10, los primeros 15 días, y después ya vamos de una hora. Yo le quiero avisar a la señora... Ya les vamos a contar ahí cuando lo ven ahí. Quiero avisar a las señoras que Fernando Colunga, creo que hoy no va a salir. ¿Por qué? Pero de todas maneras, prenda la tele, por ahí nos sorprende y sale, ¿eh? O sea, que... Es que de hecho lo de la toalla es porque el personaje todavía no tiene vestuario. Hasta el capítulo 40 voy a andar en toalla. Oigan, yo quiero darles, desearles toda la suerte del mundo, Nicandro, toda la suerte. Estamos seguros que va a ser otro trancazazo de los que nos tiene acostumbrados. Y ser hermosa, ya sabes, Feliz, gracias por... Me saludan a mi paisana que no puedo estar aquí porque está trabajando. Sí, le mandamos un besito. Te quiero. Porque está padre. Que sigan ahorrando en vestuario a Colunga para que ahorre en ese renglón para que salga. Muchas gracias y mucha suerte. Gracias por no dejen de ver a las 9:30 de la noche. Mañana es para siempre. Y después ya va a ser de 9 a 10. Y después va a ser para doble siempre.